Aprender a cuidar nuestra materia prima, que es la flor, y para eso nos ofrece esos productos. Este que yo tengo acá es el rocío para acabado final. El rocío para acabado final, al igual que el finishing touch, se pone por atomización. Aquí no tengo el atomizador, pero se pone cuando ya termine todo el arreglo. Yo voy a rociarle parejo a los follajes, a flores, es decir, a todo el arreglo completo. Y esto le va a dar un refresh para que la flor me dure en mejor estado cuando esté en exhibición, cuando tengo mis arreglos ahí en la floristería puestos para que alguien se antoje de ellos y los compre. Porque la flor definitivamente no se compra si no la miramos, si no nos gusta, no la compramos. Entonces, la flor tiene que estar exhibida de una manera atractiva para que la gente la pueda comprar. Y que no hagamos esto que hacemos siempre, ¿verdad? Que dicen, qué bonitas, y no tienes unas más frescas. Y esto, sí, permítame, ¿verdad? Y luego se van a ir a la trastienda y le quitan la mitad, ¿verdad? La flor para que digan que estaba en botón. Permítame, ya le llevo unas más bonitas, nada más cerradas. Y terminan llevando esto, que al rato se va a caer, que nunca va a abrir, y que estoy aparte haciéndome tonto yo mismo, porque no estoy vendiendo ese producto de primera calidad. Que tanto costó el que tuviera una mayor cantidad de pétalos, que tuviera una buena forma para nosotros hacer pensar a la gente que esto es un botón. ¿Vale? Entonces, bueno. Una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay de los dos? Que este es más intenso, este es más fuerte y este es para cuando ya tenemos el arreglo final. Antes de que se vaya, ya, te vas a poner esto. Antes de que se vaya. Así es. Este es para flores que sean más delicadas. ¿Sí? Por eso mencionaba yo las hortensias, puede ser el lisiantus. Ya les decía, este es especial para flores que van cortadas y no van en agua. ¿Vale? Y este es para todo tipo de flores. Si lo ponemos en frente. ¿Vale? ¿Y este para qué era entonces? Para abrirla. Para ayudar a que se aperturen de manera natural los botones. Es importante que nos quede bien claro. No es para abrirlas. Porque si se te queda la idea, ajá, luego vas a decir, a ver, vamos a abrir esa lili, de hecho, oye, no se abrieron. O sea, no. Es un líquido que favorece la apertura. Yo voy a necesitar mis gladiolas abiertas, mis claveles grandotes, porque voy a hacer una...